Novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Día segundo. Salve María, bienvenidos a este segundo día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Y hoy vamos a meditar en dos virtudes que fueron como que el motivo por el cual Nuestra Señora subió alto, alto en el cielo. ¿Cuáles son? Pues empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un cirio que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén. Meditación. Sabemos que la virtud es un acto bueno que practicamos muy seguido, por eso se vuelve una virtud y no es un acto bueno aislado. El vicio es lo contrario, es un acto malo practicado varias veces que se vuelve un vicio. Por eso es que no es un hecho aislado, sino que es algo repetitivo. Nuestra Señora tiene dos virtudes que hizo con que su trono de gloria fuera muy alto y fuera más extraordinario que si no tuvieran esas dos virtudes. ¿Cuáles son? Es la pureza y la humildad. Son dos motores, por así decirlo, que Dios puso en el alma para subir muy alto en el cielo. ¿Por qué esas dos virtudes y no otras? Bueno, precisamente porque la humildad es reconocerse nada y reconocer que Dios lo es todo. La criatura se pone en su lugar y la criatura pone a Dios en su lugar y facilita para que Dios intervenga en su vida. Aprovecha las gracias, practica las virtudes y se aleja del mal. Eso lo hace la humildad. ¿Por qué la pureza? Resulta que es que la pureza es la virtud que como que salvaguarda el corazón, como que cubre el corazón de una coraza y lo defiende de las acechanzas y celadas del demonio. Y esa pureza se practica de alma y del cuerpo. Nosotros podemos entonces practicar la pureza de corazón cuando solo amamos a Dios, cuando solo nuestro querer, nuestro pensar y nuestro sentimiento está direccionado a las cosas celestiales. Y practicamos la pureza también del cuerpo cuando estamos recatadamente viviendo nuestro estado de vida, cuando respetamos a los demás y cuando hacemos con que nosotros también seamos respetados siempre por la moral católica y por la moral de Dios. Amemos mucho esas dos virtudes porque siendo esos dos motores practicados por la Virgen que la hizo subir mucho, pues nosotros también vamos a subir mucho si practicamos esas dos virtudes. Oración del día. Oh María, cuanto más has querido ocultarte, tanto más resplandeces ahora en el cielo por tu pureza y humildad. En la tierra te confesaste la esclava del Señor y en el cielo posees para siempre el imperio de todas las criaturas. Oh Virgen bendita, alcánzanos de Dios el dominio perfecto sobre nuestras pasiones para reinar contigo en la gloria. Amén. Hagamos la petición de este segundo día de la novena.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén. Oración final. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti, somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y que no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María, te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.